Bueno, muy buenos días, bienvenidas y Good bienvenidos. morning and welcome. I'm Fernando Vargas, specialist in competitiveness, technology and innovation at the IDB on behalf. Más cordial bienvenida a nuestro evento. Les quiero recordar, I want to remind you that, que el evento está siendo traducido simultáneamente. This event is being translated simultaneously to English, in English, and you can use the icon dedicated in Zoom. Puedes usar el icono dedicado que está en la pantalla de Zoom. Es para mí ser un placer, la verdad, ser anfitrión del evento el día de hoy. Les agradecemos enormemente su participación y esperamos que tanto ustedes como sus familias y sus seres queridos se encuentren bien a pesar del contexto en el que estamos viviendo. Hoy tenemos la oportunidad de conversar en profundidad sobre el estado de innovación en nuestros países a partir de los resultados que nos muestra el Índice Global de Innovación que la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual viene preparando hace ya unos 13 años, si no me equivoco. Conversaremos sobre cómo la pandemia está afectando la innovación y también cómo la innovación puede ayudarnos a salir de esta crisis y sortear sus efectos más adversos. Vamos a contar con la participación de Carsten Fink, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, de Sumitra Dutta, profesor de la Universidad de Cornell, quienes nos van a presentar el detalle de los resultados del Global Innovation Index 2020, con un énfasis especial en nuestra región. Enseguida voy a tener la oportunidad de moderar una conversación alrededor de la innovación en América Latina y el Caribe, y los desafíos que nos plantea en esta pandemia. Estará Gabriela Utrenit, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, mi colega de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación, José Miguel Benavente, y Marcela Meléndez, economista jefe para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Finalmente, el jefe de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID, Gonzalo Rivas, nos va a compartir algunas reflexiones y recomendaciones para responder a la actual crisis a partir de la política pública. Pero antes que todo eso, vamos a comenzar y le doy la bienvenida a nuestro gerente de Instituciones para el Desarrollo, don Moisés Schwartz, y a Beatriz Amorín Berger, directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la OMPI, para que nos den unas palabras de apertura. Moisés, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Un gusto que nos acompañen en este evento organizado por la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID para la presentación de los resultados del Índice Global de Innovación 2020 para América Latina y el Caribe. El informe publicado anualmente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es una de las métricas más importantes del mundo sobre el desempeño innovador de las economías. A través de 80 indicadores, presenta una visión amplia acerca de las condiciones, capacidades y resultados de innovación en 131 países. Agradezco la presencia de destacados expertos para conversar sobre los resultados del índice y sus implicaciones para diseñar políticas públicas que impulsen la reactivación económica con base en la innovación. Nos acompañan en este evento Beatriz Amorín Borer, directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de OMPI, Carsten Fink, economista jefe del Departamento de Economía y Analítica de Datos, también de OMPI, Sumitra Dutta, profesor de Administración, Escuela de Negocios de la Universidad de Cornell, Marcela Meléndez, economista jefe para América Latina y el Caribe de PNUD, Gabriela Dutrenit, investigadora en Economía de la Innovación de la UAM Xochimilco, México, Fernando Vargas, especialista en competitividad, tecnología e innovación del banco. José Miguel Benavente, líder técnico principal en tecnología e innovación también del BID. Y Gonzalo Rivas, jefe de la División de Competitividad, Tecnología. Rivas, the chief of the competitiveness, technology and... Como región, tenemos un persistente desafío de la productividad. No se ha cerrado la brecha de productividad con las economías más avanzadas. Parte de esta ausencia de convergencia se debe a un déficit de innovación. Métricas como el Índice Global de Innovación 2020 nos permiten mejorar la comprensión de este fenómeno y fijar algunos objetivos. Desde su creación en 2007, este índice nos ha mostrado la evolución mundial de la innovación y cómo nuestra región se encuentra estancada. Otro mensaje importante es que la inversión en innovación es baja en el sector público y privado. A pesar de que en la última década el discurso de la política ha enfatizado la importancia de la innovación,
Este no ha venido acompañado de aumentos significativos en la inversión. Por su parte, el sector empresarial tampoco ha aumentado su actividad innovadora. Afortunadamente, una nueva camada de empresas jóvenes, startups, comienza a apostar en otra dirección. La crisis del COVID-19 se presenta como una oportunidad. La pandemia, además de revelar las desigualdades socioeconómicas en nuestros países, reveló desigualdades entre los sistemas científicos de nuestros países, muchos de ellos descuidados. Países más maduros en innovación han podido responder de mejor manera. Nuevas soluciones desde startups, reconversión de empresas hacia producción de bienes de primera necesidad y laboratorios para testeo y ensayos clínicos de potenciales vacunas son solo una muestra. Entre otras cosas, esta pandemia nos recuerda la relevancia de contar con capacidades tecnológicas. Creemos que esta crisis debe ser un punto de inflexión para nuestra región y promover una recuperación económica sostenible basada en la innovación y el conocimiento. Nuevamente, muchas gracias por su participación y le paso la palabra a Beatriz. Adelante. Buenas tardes desde Ginebra. Buenos días a los amigos de América Latina. Espero que ustedes se encuentren bien y con salud. Junto con mi colega Carsten Fink, economista jefe de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y su equipo, nos gustaría saludar y agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo y todo el equipo involucrado en la organización de este webinar sobre los resultados del Índice Global de Innovación 2020 para América Latina y el Caribe en el contexto justamente de la crisis del COVID-19. En las últimas décadas, la innovación se ha convertido en un tema central, ya sea de políticas públicas o bien en el contexto de estrategias empresariales. La capacidad de diseñar programas para acelerar la generación de conocimiento con fines de garantizar mejores niveles de competitividad se convirtió en uno de los retos principales tanto de países desarrollados como de economías emergentes. Somos testigos de una continua disminución del tiempo en la difusión de las innovaciones. La velocidad y la complejidad de los procesos de innovación requieren de una activa colaboración entre los gobiernos, las grandes, medianas y pequeñas empresas, las universidades y los centros de investigación, además también de los agentes que financian la innovación. En este contexto, la construcción y gestión colectiva de nuevos conocimientos, la importancia de la propiedad intelectual en este contexto se potencializa en virtud de la complementariedad de cada uno de estos actores y de los acuerdos establecidos entre ellos, los cuales se basan en gran medida en generación e intercambio de intangibles. El uso del sistema de propiedad intelectual ha crecido de modo importante y, por ejemplo, en solicitudes de patentes en todo el mundo aumentó de 1 millón en 1995 a 3.3 millones en 2018. Lo mismo ha pasado con los pedidos de marcas y diseños industriales. En las últimas dos décadas, la tasa de crecimiento del uso del sistema de propiedad intelectual ha sido el doble de la tasa de crecimiento de la economía mundial. La pregunta clave y que a todos nos interesaría explorar es ¿cuál sería el impacto económico de la propiedad intelectual? La relación entre la PI y desarrollo no es directa y por lo tanto muy difícil de ser identificada y establecida. No obstante, si consideramos países y si miramos las economías de países que han experimentado recientes resultados de crecimiento y mejorías de calidad de vida de sus comunidades, estos mismos países han reconocido la centralidad de la innovación y en este contexto de la innovación la importancia de la gestión de la propiedad intelectual. Esta es la 13ª edición, como ya se mencionó aquí, del Índice Global de Innovación, resultado de una alianza entre la OMPI, la Universidad de Cornell y el INSEAD de Francia. El índice está organizado alrededor de 80 indicadores y recorre los datos de 131 países, que representan más del 90% de la población mundial y cerca del 98% del PIB global. El índice contribuye para medir la capacidad innovadora de los países, a conocer sus fortalezas y debilidades
y a impulsar el desarrollo de estructuras de medición de la innovación a nivel nacional, permitiendo que más datos y estadísticas estén disponibles. Cada año, además de los datos cuantitativos, o sea, además del ranking famoso que todos tenemos tanta atención, el índice hace un análisis sobre un tema específico. La edición de 2020 se concentra en el tema la financiación de la innovación. La disponibilidad de recursos financieros para impulsar la innovación es uno de los elementos claves para formar un ecosistema que favorezca la interacción y la complementariedad de los diferentes actores. Este tema se presenta aún más importante en un momento de crisis. En 2015, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó un informe en que analizaba la disminución del ritmo de crecimiento económico a partir de 2008. Las conclusiones en esta ocasión resaltaban que en tiempo de crisis, innovar tendría que convertirse en una prioridad. 10 años después, estamos enfrentando una nueva crisis. Esta vez una crisis sanitaria que ha impactado vidas en todas las regiones del mundo, que ha generado grandes rupturas económicas, sociales y culturales, y que nos ha afectado a todos, sea a nivel profesional, familiar o personal. Una vez más, la innovación se presenta como un factor central para el enfrentamiento de los desafíos. En este contexto, los temas de las ediciones del Índice Global de Innovación 2019-2020 son sumamente útiles para reflexiones que se presentan extremadamente necesarias. En el 19, el índice discutió la centralidad de la innovación para el sector de la salud. Y este año, como mencioné, analiza la financiación de la innovación. Lamentablemente, la expectativa es que, el COVID afecte el flujo de recursos que llegaban en un ritmo creciente a proyectos de innovación. Las pymes, en pymes más bien, y las startups en especial, deberán ser las más afectadas por una disminución del volumen de recursos destinados a I+D. El Índice Global de Innovación nos indica que, en general, América Latina y el Caribe no ha avanzado de modo sostenible en los indicadores, demostrando la necesidad de medidas integradas que apunten al fortalecimiento del ecosistema de innovación en la región. Más de 70% de las inversiones en I+D en América Latina y el Caribe vienen del sector público. Posicionar la innovación como una prioridad estratégica del sector privado sigue siendo un desafío clave a ser enfrentado. Sumitra Dutta, profesor de la Universidad de Cornell y coeditor del índice, discutirá en este evento en mayor detalle los resultados de la región, sus fortalezas y sus debilidades. Permítanme comentarles brevemente sobre algunos aspectos de nuestro trabajo en la UMP. Uno de los 4 pilares de la organización es la cooperación técnica. La cooperación tiene como objetivo central promover un mejor conocimiento del uso del sistema de propiedad intelectual en el contexto de las prioridades de desarrollo económico, social y cultural de los países. Me gustaría destacar algunas de las iniciativas que la organización viene implementando en la región, en América Latina y el Caribe. Hemos apoyado a los Estados miembros en la elaboración de estrategias nacionales de propiedad intelectual e innovación, y en este campo estamos trabajando con 20 de los 33 países de la región. Ofrecemos entrenamientos en temas relacionados a la comercialización de la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica. Están también en marcha programas de estímulo a una mayor presencia de mujeres en la generación y la protección de los intangibles. Estamos implementando proyectos para apoyar a las pymes en la gestión de sus activos, asesorando en especial a las pymes y MIPymes que buscan exportar sus productos y sus servicios. Trabajamos de mano con los países en la organización, colecta y análisis de datos económicos de PI, dándoles apoyo inclusive para la estructuración de unidades económicas en oficinas de propiedad intelectual en la región. La OMP espera que el Índice Global de Innovación siga sirviendo como una fuente de información valiosa en la región para la estructuración de políticas públicas con aras a alcanzar mejores niveles de competitividad, avances sociales y desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Moisés y Beatriz, por las palabras de bienvenida. Yo, sin más introducción, quisiera pasar a nuestro siguiente bloque, en el cual tenemos la suerte de contar con
El doctor Carsten Fink, que es economista jefe de la OMPI, ha sido profesor en prestigiosas universidades europeas y se ha desempeñado también por más de una década en el Banco Mundial. El doctor Fink tiene un doctorado en economía de la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y una maestría en ciencias económicas de la Universidad de Oregon. También estará presentando los resultados del índice enfocado en América Latina el doctor Dutta, es profesor de administración y exdecano tanto de la Escuela de Negocios como de la Escuela de Posgrado en Administración de la Universidad de Cornell. Además de tener una amplia experiencia académica, el profesor Dutta es coeditor y autor del Informe Global de Tecnologías de la Información y el Índice Global de Innovación que estaremos discutiendo hoy. El doctor Dutta tiene formación en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación del Instituto Indio de Tecnología, así como una maestría en Administración de Empresas y Ciencias de la Computación y un doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de California en Berkeley. Estimados Carsten y Sumitra, este canal de Zoom es todo de ustedes, por favor, adelante. All right, thank you very much, Fernando. And let me, of course, thank the Inter-American Development Bank for having shown interest in the global... Por haber mostrado su interés en el Índice Global de Innovación y por haber coordinado este evento. Doy las gracias también a Moisés Schwartz por su amable presentación y, por supuesto, a mi querida colega Beatriz Amorim por haber ofrecido la primera perspectiva de parte de la OMPI. Lo que quisiera hacer ahora entonces es darles un poco de información de fondo sobre el Índice Global de Innovación. ¿Por qué lo hacemos? Quisiera hablarles un poco sobre el tema del índice del 2020. Quisiera hablar un poco sobre el rendimiento de Latinoamérica y el Caribe y quizás ofrecerles unas cuantas conclusiones sobre el camino a seguir. Tenemos la gran suerte de que nos acompañe el profesor Sumitra Dutta, que es el fundador del Índice Global de Innovación. Tuvo la gran amabilidad de permitirme acompañarle en esta labor en el año 2011, momento en el cual fuimos los coeditores del proyecto. El índice cuenta con dos objetivos principales y creo que el primero ya se ha logrado. Desde el principio, uno de los objetivos generales era generar conciencia sobre la importancia de la innovación para el crecimiento económico y el desarrollo. Y he dicho que se ha logrado generalmente porque me parece que los gobiernos han aceptado la importancia de la innovación para el proceso de crecimiento. Y creo que especialmente en los últimos 10 años aproximadamente hemos visto que los gobiernos alrededor del mundo en cierto sentido, han adoptado la innovación como un tema importante en su agenda de políticas y han priorizado las inversiones en la innovación. Creo que eso lo saben. Esta parte es menos necesaria si lo comparamos con la situación hace unos 10 o 15 años. Y el segundo objetivo importante del índice es aportar a la medición de las innovaciones. Por supuesto que esa parte es muy difícil. La innovación es un fenómeno intangible, es multidimensional y el índice mide el entorno en el que se da la innovación, pero también mide los resultados de innovación. No creemos tener la última palabra respecto a la medición de la innovación. Creo que no se podría hacer. No creo que haya una sola forma correcta de medirla. Pero lo que queremos lograr mediante el índice es poner a la disposición muchos indicadores para la medición de la innovación, para que se puedan realizar comparaciones entre países. Somos lo más transparente posibles en materia de estos indicadores, pero no quiero ocultar el hecho de que también publicamos una clasificación agregada y se le da mucha atención en los medios de comunicación. Me parece que esto es útil porque ayuda a recalcar la función de la innovación. Sin embargo, yo alegaría también que en cuanto a la formulación de política, algunos de los instrumentos que vienen con el índice, es decir, la identificación de los puntos débiles y los puntos fuertes en particular, nos permiten comparar el rendimiento de un país
con pilares de innovación sumamente claros, es el uso más productivo del índice global de innovación. Todos los informes del índice tienen un tema particular. Este año el tema es quiénes financiarán la innovación. Por supuesto que es un eje muy oportuno porque cuando lo adoptamos no sabíamos cuál sería la condición del mundo en este momento. Y por supuesto que nos preocupa que con la crisis de la COVID, que los gastos en innovación se reducirán, pero también en el contexto del tema del informe analizamos la pregunta que hace la crisis actual en materia del financiamiento para la innovación. Definitivamente aún es demasiado temprano como para llegar a alguna conclusión en ese sentido. Aún estamos en plena crisis. Si analizamos los indicadores iniciales, es cierto que ha desaparecido una parte del financiamiento para la innovación que ha sido bastante dispareja. También lo que sucede es que hay que analizar la bolsa de valores. Algunas compañías tecnológicas están en buenas condiciones. Algunas, de hecho, han visto un aumento en la demanda y las plataformas que usamos todos ahora son, creo que sería el mejor ejemplo. O sea que el contexto no es uniforme, pero sí hay motivos para preocuparnos. Me parece que cuando hay declives en la economía mundial, también hay declives en materia del PIB, del desempleo, el financiamiento de la innovación. Esta es la crisis económica más importante desde la Gran Depresión, definitivamente. Así que sí hay motivos de preocupación, pero hay ciertas inquietudes particulares que aplican en el caso de los países en vías del desarrollo. El financiamiento para la innovación ya es baja y en muchos sentidos el impacto de la crisis se ve amplificada. Unas cuantas palabras sobre el rendimiento de Latinoamérica y el Caribe. Ahora bien, una de las determinaciones generales, y creo que lo mencionó ya el señor Schwartz, es que muchas economías latinoamericanas no tienen un rendimiento tan positivo en el índice global de innovación como se podría esperar dado su nivel de desarrollo económico. Una de las gráficas más populares que surge de este informe es lo que llamamos el informe burbuja o la gráfica burbuja, y esto compara la posición de las economías en el índice y lo compara con su nivel de desarrollo económico, es decir, si están por debajo de la raya o por encima de la raya. Y vemos que muchas economías latinoamericanas están cerca de la raya, pero otras están por debajo. Y hasta cierto punto esto refleja una experiencia más positiva en cuanto al desarrollo que se ha visto en Asia. Y cuando vemos esta comparación mundial, Latinoamérica sale perdiendo hasta cierto punto. Yo diría que este rendimiento que es peor es una clasificación relativa en el índice. Diría que es un resultado de características estructurales que reconozco yo, los economistas en materia del desarrollo aún no lo entienden sumamente bien. Creo que podríamos dedicarle toda una sesión a este tema y obtendríamos perspectivas muy interesantes. Pero vemos que no solamente en el rendimiento de la economía de la innovación, sino también en muchas dimensiones, también se ve. Y esto lo señalo por dos motivos. Primero, porque creo que no es para acusar a la política de innovación en Latinoamérica. En la OMPI hemos trabajado con muchas economías latinoamericanas y ha habido enfoques muy útiles relativas a la política de la innovación en Latinoamérica. Y hay experiencias que han sido más exitosas, otras menos exitosas, pero creo que es importante, especialmente cuando comparamos una economía con otra,
estas comparaciones se tienen que hacer relativas a las economías parecidas, con características parecidas. Y eso es lo más útil en materia del índice de innovación. Como saben, en la región de Latinoamérica y el Caribe, hay economías con mayor rendimiento, especialmente Costa Rica y Chile, notablemente, y otras economías que están en una posición inferior. Y creo que si hacemos ese tipo de comparaciones y analizamos esos indicadores que esclarecen la situación, es el uso más productivo del informe. Y nos debemos preguntar cómo, en el contexto del informe, los desafíos que enfrentan Latinoamérica y el Caribe, cómo se puede mejorar la política en materia de la innovación. Con eso voy a detenerme y voy a pensar en el futuro, como lo mencionó mi colega Beatriz Amorim. La crisis de la COVID-19 ha azotado la economía latinoamericana muy duro y sin duda ha dejado ya una marca y lo seguirá haciendo en las economías. En la región afectará los niveles de pobreza y sin duda afectará las economías de innovación. También hay algunos puntos positivos. Hay ahora mayor interés en las soluciones innovadoras en muchas áreas, en la salud, el teletrabajo, la educación, la movilidad, el comercio electrónico, etcétera. Podríamos decir que la crisis, de hecho, le ha dado cierto ímpetu y que ha abierto la puerta para nuevas oportunidades y que hay señales interesantes de una colaboración en materia de investigación en la región. Por ejemplo, en la búsqueda de una vacuna para el virus, que realmente son señales alentadoras. Se trata de minimizar el daño y de tratar de desatar las fuerzas positivas en la medida de lo posible. Con esto voy a detenerme. Muchas gracias de nuevo por la invitación y obviamente les deseo una conversación sumamente productiva. Gracias. Muy bien. Okay. Well, good afternoon, everyone. Good morning, everyone, depending on which time zone you are in. So I'm delighted to be part of this panel. I'd like to thank the Inter-American Development Bank for hosting us. Panel, quiero agradecerle al Banco Interamericano de Desarrollo por invitarnos para hablar acerca del Índice Global de Innovación. También quisiera desearles a todos los participantes y colegas del panel que se mantengan seguros en compañía de sus familias. Las Américas como región se encuentra entre las más afectadas del mundo. Así que esto significa que la pandemia les ha impuesto muchos retos. Estaba dando un curso en Cornell y en mi primera clase es normal para mí empezar a hablar acerca de la situación que nos rodea en todo el mundo. Y un tema importante para los estudiantes es que pese a los retos, pese a los desafíos, muchos jóvenes consideran que esto es una oportunidad para reimaginarnos el futuro. Y como mi colega Carsten Fink mencionó, ahora nos vemos obligados a reimaginar los esquemas de servicios y productos que se aplican en el sector de salud y otros sectores. Y hay mucho interés en la innovación a través de muchos sectores y considero en forma muy optimista que veremos mucha innovación en estos años venideros. Tengo unas cuantas filminas que quiero compartir con ustedes. Y voy a compartir mi pantalla para que las puedan ver. Permítanme un momentito.
I'm going to try to share the screen once again. Voy a intentar compartir mi pantalla de nuevo. I hope it's visible now. Espero que la puedan ver ahora. Sí, profesor, se puede ver. Bien. Pues por algún motivo no me permite el programa de PowerPoint habilitar la modalidad de pantalla completa. Pero primeramente lo que quiero hacer es agradecerle a muchos socios que colaboraron en la creación del Índice Global de Innovación. Quiero agradecer primeramente a INSEAD y a OMPI por su colaboración, pero asimismo otros protagonistas como la Confederación Nacional de Industria de Brasil, la Confederación de Industria en la India, por haber colaborado en este proyecto con nosotros. También tenemos un equipo de investigadores muy importante, el doctor Machaza Vincent de WIPO, y dos de los investigadores más importantes en este proyecto son de México, Rafael y Lorena. Así que quiero manifestarle mi agradecimiento a todos los colegas investigadores. En lo referente a la crisis del COVID-19, tenemos una inquietud respecto al impacto que la pandemia provocará en el tema de la innovación. Y en lo personal, por los motivos señalados anteriormente, me mantengo cauto, pero a la vez optimista, que el campo de la innovación no sufrirá un impacto muy negativo, sino que de lo contrario, creo que habrá mucho estímulo en la innovación como resultado de la pandemia, y esto lo baso en dos motivos. Uno de ellos es económico. Tenemos que utilizar la innovación para crear soluciones para la economía, pero la innovación también es una forma importante en que podemos motivar a los jóvenes. Le podemos dar la oportunidad a las personas jóvenes de expresar sus ideas en el mercado. Asimismo, en términos de toda la situación relacionada con el capital de inversión y los esquemas de financiamiento, hemos visto una baja en el sector de financiamiento en los últimos 2 años, particularmente para empresas incipientes. Y esto es motivo de inquietud porque lo que hemos observado es que si los esquemas de financiamiento para empresas incipientes empiezan a escasear, muchos productos e ideas terminarán fallando y esto afectará mucho el sector de innovación, y consideramos que se debe recalcar la agenda de la innovación como un tema prioritario para obtener más financiamiento. Hemos visto cambios estructurales en la forma en que se gestionan estas estructuras, mayormente a raíz de que muchos de los proyectos de financiamiento generalmente se concentraron en proyectos muy grandes, muy ambiciosos, pero tenemos que considerar el financiamiento de empresas más pequeñas en los años venideros. Cuando examinamos las tasas de inversión de riesgo comparado con los productos internos brutos, vemos que algunos países destacan, como la India y China, donde vemos que en los puntos azules que aparecen aquí estamos viendo los países donde hay una proporción muy alta en la inversión de capital de riesgo como porcentaje del Producto Interno Bruto. Creo que no se puede leer aquí, pero los países de América Latina realmente no forman parte de este grupo y hay un verdadero motivo para los países de la región invertir cada vez más en la innovación y en estas empresas incipientes.
scientific articles, patents. Aquí vemos distintas métricas de cómo se perfilan distintos ensayos, informes de investigación, así como proyectos, y dos países destacan más que los demás aquí. Y esos dos países son China y Estados Unidos. Y en estas gráficas se representa a China, salvo uno, donde el índice más alto está representado por Estados Unidos. Pero fuera del tema de investigación investigación y desarrollo, China supera a los demás países en todos los demás conceptos. Así que al mostrarles la siguiente gráfica aquí y al hacer esta comparación entre países de América Latina, tomen en cuenta que la inversión en estos parámetros claves, investigación y desarrollo, publicaciones científicas, técnicas, etcétera, representan una proporción muy pequeña comparado con los países líderes. Y por este motivo, la región debe recalcar la importancia de estas inversiones en cada uno de estos sectores de investigación y desarrollo, así como publicación de proyectos científicos. Ahora, aquí tenemos una gráfica que representa el marco contextual del índice global de innovación y no voy a profundizar en mucho detalle. Como ya se mencionó, la innovación es un concepto holístico y tratamos de capturar distintos aspectos que afectan la innovación. Por ejemplo, consideramos un conjunto de factores que consideramos que crearán o darán lugar a la creación de condiciones que coadyuvan una mayor innovación, y estas son instituciones, capital humano e investigación, infraestructura, sofisticación del mercado y sofisticación comercial. En el lado derecho vemos otros aspectos como el conocimiento y los productos tecnológicos y asimismo los productos creativos. Al combinar estos dos conceptos se genera este tema de la innovación. Ahora, muchos de los indicadores aparecen enumerados debajo de cada concepto, publicaciones, proyectos de investigación, pero hay indicadores no tradicionales. Por ejemplo, incluimos el tema de financiamiento, pero también el microfinanciamiento. Y esto se debe a que nosotros consideramos en que los microcréditos podrían ser un instrumento importante para apoyar a las empresas pequeñas y medianas. En algunos sectores, el índice realmente ha sido importante para lograr un mayor nivel de reconocimiento a la importancia de todos estos insumos. Hay muchos insumos que se considerarían no tradicionales que son muy relevantes para el tema de la innovación. Asimismo, se consideran las contribuciones de ciudadanos individuales. Cuando los ciudadanos contribuyen sus ideas a un medio global como el Internet, esto es otro aspecto. Ahora bien, la cuantificación y el rastreo de todos estos indicios puede ser una labor muy complicada, particularmente cuando hablamos del Internet. Se ha visto una expansión de sistemas de Internet en diversos países como China y en el Lejano Oriente, y hemos visto algunos desafíos, pero seguimos trabajando para desarrollar el conjunto correcto de indicadores para poder tamizar el espectro global en la forma más precisa posible. Al considerar los principales 10 países, hemos visto un grado de estabilidad bastante fijo, particularmente los principales 4 han ocupado sus respectivos lugares durante varios años. Ahora, lo que es interesante es ver algunos actores nuevos. Por ejemplo, para este año vimos a Corea ascender a la posición número 10. Todos sabemos que Corea es una economía que tiene productos y empresas muy exitosas como Samsung. Como resultado, ha estado ascendiendo en la clasificación en forma bastante persistente. China ocupa el lugar número 14 en el índice de innovación,
lo cual representa un salto cuántico comparado con la posición que tenía hace 5 años. Así que vemos otros actores ascendiendo en esta clasificación, pero muchas veces algunas economías no perciben mucho movimiento en estas clasificaciones. Cuando analizamos el ejemplo de las Américas, aquí tenemos 3 columnas. En la columna de la derecha tenemos la clasificación de innovación general y en las 2 columnas al lado izquierdo vemos 2 clasificaciones, una que se concentra en insumos y el otro en productos. Y aquí vemos que estos son componentes del índice global de innovación. Y esta es la observación que tenemos aquí. Como Karsten mencionó, Chile es el país más altamente clasificado de América Latina, pero algo interesante es que no hay un solo país de América Latina que está clasificado entre los principales 50, lo cual es una observación importante. Otra observación es que cuando vemos la clasificación relativa entre los pilares de insumos y productos entre los países, Chile está clasificado en primer lugar bajo el rubro de insumos, pero está clasificado en lugar número 66 en productos. Es decir, esto significa que hay más inversión en la innovación, pero no ha resultado tanto en los productos. Tenemos otros países que en una columna se clasifican muy alto, pero en la otra columna se clasifican muy bajo. Así que en muchos de los casos para los países de la región, los resultados en los productos realmente no son notables. Y hemos visto un mayor ímpetu en pro de la inversión en el sector de innovación, pero no se ha visto mucho en la parte relativa a la generación de productos. Ahora, lo que se presenta a continuación es una gráfica muy difícil de leer, pero pueden ustedes hacer una consulta en Google del índice global de innovación. Pero aquí el mensaje principal es lo que ya mencioné anteriormente. Y eso es que, salvo en los casos de Costa Rica y Jamaica y algunos países que están dando el rendimiento que sigue la curva, la mayoría de los países latinoamericanos están desempeñándose al nivel que sigue la curva de desarrollo o por debajo. Claro está que hay una burbuja grande que está en la parte superior, que es Estados Unidos. La burbuja grande azul en el centro es China y la burbuja grande anaranjada es India. Así que vemos que estas 3 economías son las que tienen el mayor rendimiento. Asimismo, se mencionó la lista de protagonistas sobresalientes dentro del campo de la innovación. Y aquí tenemos a distintos países que están desempeñándose mejor que otros un año a otro. Y aquí tenemos a varios países como Vietnam, India, Moldova, Kenia, etcétera. Ahora, la primera observación es que vemos aquí muchos nombres y estos no se consideran normalmente como países conocidos por su innovación. Y lo que nos dice esto es que esto nos da el instrumento, nos da la opción de llegar a una métrica objetiva para examinar el rendimiento de los respectivos países. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, aparece Ruanda desempeñándose mejor que otros países? Y aquí vemos que Costa Rica aparece en la lista, pero en esta lista no existe ningún otro país de América Latina. Así que esto es un verdadero desafío. Y lo que hemos observado es que los países de la región de las Américas tienen que incrementar sus índices de innovación con base en estas métricas. Ahora, tenemos nosotros el concepto de la calidad de la innovación. El índice de innovación tiene más de 80 indicadores. Si nos concentramos en solo 3, universidades, publicaciones y productos como indicadores fundamentales para evaluar la calidad de la innovación, podemos ver aquí que los países líderes siguen siendo los mismos: Estados Unidos, China, Japón.
pero también vemos a China, Rusia, Brasil, México, Argentina, Malasia. Así que sí vemos países latinoamericanos que se desempeñan bien con respecto a algunos de los indicadores que nosotros utilizamos para definir el índice. Así que todo esto para decir que pese a que el índice cuantifica una media de todos los indicadores relativos a la innovación en todos los países, en ciertos indicadores sí vimos y sí observamos a ciertos países de las Américas desempeñándose bien. Hubo otro estudio muy interesante que se concentró en agrupaciones o clústeres de ciencia y tecnología y se compararon los principales 100 clústeres o agrupaciones situadas en 26 economías. Tenemos 26 economías, incluyendo Estados Unidos y China, pero aquí tenemos a Brasil con una agrupación o clúster en Sao Paulo, pero no vimos ninguna otra agrupación de este tipo en ningún otro lugar de las Américas. Así que existe una necesidad de crear una agrupación de ciencia y tecnología adicional para las Américas. Hemos realizado estudios de distintos componentes con el paso de los años y si tuviera que extraer alguna lección principal o algún lineamiento para orientar el esfuerzo de las Américas en torno a la innovación, mencionaría estos. Consideramos que la educación es un componente fundamental que sirve para impulsar la innovación. Y hemos visto que en las Américas hay mucho talento humano, pero tenemos que hacer más para preparar mejor ese talento. Cuando analizamos diferentes métricas como las calificaciones del instrumento PISA, vemos que Canadá y Estados Unidos tienden a liderar a los demás países de la región. Y por cierto, ellos no clasifican muy alto en el índice o en las calificaciones de PISA a nivel mundial. Así que el desarrollo de más universidades y más estructuras educativas son muy, muy importantes. En Brasil, la universidad más importante está situada en Sao Paulo. Y espero que ellos continúen con estos esfuerzos porque es una parte fundamental de la innovación. Así que tenemos que hablar de instituciones y políticas porque estos marcan una diferencia muy importante que afecta la innovación. Si no existen los contextos o los marcos contextuales para poder no solo lograr una estabilidad económica en el país, sino que también para fomentar estos desarrollos, esta innovación, entonces difícilmente podrán mejorar estos esquemas. También sabemos que las empresas pequeñas son el cimiento de cualquier economía. Las empresas pequeñas en muchas economías son el motor principal de la innovación y se tiene que expandir el sistema de financiamiento y de capital para estas empresas y tenemos que ayudarle a estas empresas a mejorar su posición dentro del esquema de globalización. Otro aspecto tiene que ver con los enlaces. Ya mencioné anteriormente cómo en la parte referente a los insumos, muchas veces las calificaciones son mejores que lo que son en la columna de productos. Y tenemos que lograr mejores enlaces entre los insumos y los productos. Uno de los enlaces más importantes existe entre universidades y cooperativas. Y en base a mi propia experiencia, hablando con otros colegas en distintos países, tenemos que tener fuertes enlaces a través de todos estos actores y protagonistas, universidades y operaciones. Finalmente, el desarrollo de marcas y la celebración de la innovación es de suma importancia. Quiero concluir con una historia que menciono. Una vez conocí a una persona muy emprendedora en un desayuno de Sao Paulo y él había instalado una de las primeras empresas de telecomunicaciones en Brasil y le pregunté, ¿el gobierno se comunicó con usted y reconoció su éxito o alguna institución universitaria
le pidió enviar un grupo de estudiantes para verse inspirados por el éxito suyo. Y lo que él me dijo fue que no, que realmente no atrajo mucha atención. Y tenemos que poder inspirar a otras personas al celebrar a estos protagonistas importantes. La región de las Américas es un gran entorno y tenemos que buscar los mecanismos para inspirar a las personas, para sustentar las debidas políticas y estructuras, así como los contextos, para coadyuvar y fomentar más esta actividad emprendedora. Es todo lo que tenía. Gracias. Profesor, muchísimas gracias por su presentación. La verdad, tenemos mucho que analizar todavía y seguramente muchas cosas que hacer para poder salir adelante. Yo quisiera aprovechar cómo nos deja pensando esta discusión para presentar un lujo de panel que tenemos esta mañana. Voy a ser muy breve las introducciones. Vamos a tener con nosotros a la doctora Gabriela Dutrenit, que es investigadora y docente de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una amplia carrera académica. Tiene experiencia también por el lado de la política pública, siendo coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de México. Actualmente coordina la Red de Estudios de Economía de la Innovación en América Latina, la ALIX. Cuenta con un doctorado en Economía de la Innovación de la Universidad de Sussex, una maestría en Economía de la UNAM y una licenciatura en Economía de la Universidad de La Habana. Junto a la doctora Dutrenit, está con nosotros el doctor José Miguel Benavente, líder técnico principal, colega nuestro aquí en la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco. Además de la carrera académica, se ha desempeñado como consultor en diferentes organismos multilaterales, gobiernos, y ha sido vicepresidente del Consejo Nacional de Innovación de Chile. El doctor Benavente es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, máster en Economía de la Universidad de Chile, y máster y doctor en Economía de la Universidad de Oxford. Y finalmente, con nosotros la doctora Marcela Meléndez, economista jefe del PNUD para América Latina y el Caribe. Cuenta con múltiples publicaciones académicas también de muy alto nivel, ha sido asesora de organismos internacionales y también codirectora de la misión de equidad y movilidad social que fue convocada por el gobierno colombiano entre el año 2010 y 2013. La doctora Meléndez es economista de la Universidad de los Andes y posee un doctorado en economía de la Universidad de Yale. Como ven, en nuestro panel tenemos la suerte de contar con excelente nivel tanto académico, pero al mismo tiempo experiencia trabajando con gobiernos y sector público, que no se da muy seguido esa combinación. Yo quisiera comenzar esta discusión con Gabriela, plantearle un poco que, como acabamos de ver, los resultados del índice nos muestran un estancamiento en la actividad, sobre todo científica, en América Latina y el Caribe, mientras la pandemia nos ha puesto a pensar en que realmente necesitamos capacidades científico-tecnológicas tanto para responder a la pandemia como para salir de ella. Pero la crisis económica actual al mismo tiempo nos está apretando un poco el cinturón y los recursos para poder financiar la actividad científica pueden que estén en discusión. ¿Cómo crees, Gabriela, que la pandemia está afectando a la actividad científica y a las instituciones que participan de esto? ¿Y qué rol tiene la ciencia en nuestros países para salir adelante? ¿Tú crees que esto nos va a hacer mejor o peor por el lado de la ciencia? Bueno, muchas gracias por la invitación a reaccionar al índice y también por compartir el panel con José Miguel y con Marcela. Yo, sin duda, el índice muestra a un nivel agregado algo que uno observa también a un nivel un poquito más desagregado, ¿no? No hay grandes cambios en los últimos años en la intensidad de la actividad científica. Esto no es solo un problema asociado al COVID, es un problema que es una tendencia. Pero que no hay grandes cambios no significa que no haya venido creciendo la actividad científica en América Latina y el Caribe. Ha venido creciendo. El tema es que la frontera se mueve. ¿Sí? Es un target móvil, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que hemos venido creciendo, pues no aumentamos significativamente el share en el total de publicaciones. Y el otro punto, que si bien las publicaciones han venido creciendo, ha sido con bajo impacto. No han venido creciendo las citas a las publicaciones al mismo ritmo que han venido creciendo las publicaciones. Pero sí ha habido algunos cambios estructurales en la producción científica. Ha aumentado la coautoría, tanto dentro de la región como con autores extranjeros. Y el otro fenómeno que no es un cambio radical, pero que tiene sus aspectos interesantes relacionados con la situación del COVID, es que un tercio de las publicaciones de la región se centran en ciencias de la salud,
justamente un área de conocimiento, ¿no? Un campo de conocimiento que hoy es tan importante en el contexto que vivimos. Pero a pesar de que la parte de que no ha habido una dinámica tan fuerte de la producción científica es algo que nos preocupa un poquito, aunque se asocia también a un tema de inversión. Si se invierte poco, pues no se puede esperar que salga demasiado. El índice muestra la relación entre input y output, en el caso general de la innovación, pero nosotros lo podemos ver como de la ciencia, la tecnología y la innovación. Si se invierte poco, no se puede esperar que haya muchos productos, y sin embargo están habiendo una tendencia al crecimiento de los productos, a pesar de que la inversión realmente no ha crecido. Pero sí hay cambios interesantes en la especialización de los países. Hay, por ejemplo, un incremento en la producción científica en energías renovables, sostenibilidad y medio ambiente. Hay algunas categorías de conocimiento que son emergentes en la región, como aplicaciones informáticas, software, ecología, ciencia y tecnología del agua. Y eso es lo que muestra que los investigadores están conscientes de cómo se está moviendo y hacia dónde se está moviendo la frontera del conocimiento y cuáles son los problemas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ¿no? Y entonces la producción científica está tomando atención a los temas relacionados con el desarrollo sostenible. Y sostenible en ambos términos, ¿no? En términos sociales y en términos ambientales, ¿no? Y además, pero también está sucediendo que los países de América Latina y el Caribe están desarrollando políticas locales que implican experimentación. Entonces, en vez de adaptar estas políticas diseñadas o propuestas diseñadas en otros contextos, también se está combinando el aprender de la experiencia internacional con experimentar en políticas más relacionadas con las características de nuestros países, ¿no? E incluso se está integrando más los sistemas de conocimiento indígenas y locales, el conocimiento tradicional, que digo, bueno, América Latina tiene sus especificidades y dentro de ellas están los aportes que hacen las comunidades indígenas y locales. Ahora, si yo traigo el tema del COVID, ¿qué es lo que ha pasado con el COVID? Bueno, sin duda ha habido una mayor visibilización de la importancia de la ciencia. Nunca habíamos tenido tantos presidentes mencionando la palabra ciencia, el concepto ciencia, e incluso los ministerios y secretarías de salud están jugando un papel tan destacado como corresponde, ¿no? Pero muy destacado, pero apoyándose en la evidencia científica para argumentar las estrategias para combatir la pandemia, ¿no? Y lo otro que hemos observado es un incremento del nivel de colaboración en ciencia, que son todos elementos que resultan importantes, e incluso la colaboración en la producción, como es el caso de AstraZeneca, Argentina y México, que más allá que no se centra en innovación, porque al final el conocimiento se está generando en Inglaterra y en la Universidad de Oxford y por ahí, pero el hecho de que haya esos acuerdos de colaboración entre Argentina y México para producción orientado a los problemas de América Latina y el Caribe, porque es para ellos, me parece que es un elemento interesante que muestra cambios, ¿no? Y entonces ya para cerrar, no es claro cuál es el rol que va a tener la ciencia, si va a salir fortalecida o va a salir debilitada de esta crisis que recién empezó, que no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Porque si bien que los gobiernos de América Latina y el Caribe han hecho de la innovación y la I+D una prioridad, pero en el sector salud, y se asocia con las vacunas y los tratamientos, no es tan claro que eso automáticamente va a generar cambios en la percepción social sobre otros campos de conocimiento. Pero si retomo este punto de que las ciencias de la salud juegan un papel tan importante dentro de la producción de conocimiento en la región, uno diría que bueno, hay condiciones para generar un cambio más general en las percepciones de la sociedad sobre el papel de la ciencia, ¿no?
Ahora, yo creo que en este proceso, para que la ciencia salga fortalecida, sí, se requiere que la comunidad científica se empodere mucho más, que haya un papel mucho más activo de la comunidad científica, transmitiendo y mostrando que la ciencia no solo ayuda a mover la frontera del conocimiento científico y que la de América Latina y el Caribe pueden contribuir en esa dirección, sino que la ciencia también puede jugar un papel importante en la solución de los problemas nacionales y de esa forma ser más reconocida en la sociedad. Yo pienso, si la sociedad reconoce más a la ciencia, pues los gobiernos van a tener que hacer una inversión mayor en la ciencia. Y bueno, esta es mi primera reacción ahora. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, mucho para pensar también y procesar un poco desde el lado de científico. También quisiera aprovechar otra dimensión que ha tenido tanto lo que nos plantea el índice como las condiciones que nos plantea la pandemia, y para eso quiero invitar a Marcela Meléndez a que se sume a la conversación y plantearle que, bueno, como planteaba la presentación Sumitra, el índice también considera la innovación que se puede hacer a nivel de micronegocios, y para eso considera, ¿no?, los microcréditos y las condiciones que pueden tener empresas pequeñas que se desarrollan en contexto doméstico, local. Pero también la pandemia nos mostró las fragilidades de nuestra demografía empresarial, en la que contamos con muchos negocios muy pequeños y muchos de ellos informales, que han tenido una mayor cantidad de dificultades y que de alguna manera también está relacionado con cierta desigualdad, bastante amplia desigualdad socioeconómica que tenemos en nuestros países. Quería preguntarte, Marcela, ¿hasta qué punto afecta, por una parte, tener este tejido empresarial en América Latina, el desempeño innovador que muestran nuestros países? ¿Y hasta qué punto la política de innovación podría tener algo que ver con trabajar con estos micronegocios, tanto para resolver parte del problema de la informalidad como de salir adelante de la crisis económica? Muchas gracias, Fernando, y gracias a todos por invitarme a esta conversación. Yo quisiera decir que me parece importantísimo distinguir entre personas y empresas cuando hablamos de innovación. Creo que hemos cometido un error tremendo cuando entendemos soluciones de generación de ingreso de personas que no han encontrado su espacio en el mercado laboral como soluciones de emprendimiento. Creo que el emprendimiento es otra cosa. No me gusta la propuesta del microcrédito para impulsar a innovar a esos pequeños negocios que en el contexto latinoamericano suelen ser negocios familiares de 1 a 3 personas. Creo que el foco de la discusión cuando uno habla de innovación y está pensando en ese segmento de población muy grande que recibe su ingreso a través de pequeños negocios de supervivencia, debe estar en lo que enfatizó muy bien la presentación, que es la educación. La importancia de que invirtamos en un sistema educativo que de verdad le permita a las personas salir luego a ser creadoras, a ser innovadoras, a pensar. Estamos sacando personas que no saben leer y escribir bien y que no saben sumar y restar cuando se gradúan como bachilleres. Entonces, ese es el primer tema que vamos a hacer, digamos, impulsando otro tipo de cosas antes de, yo creo que es prioritario, antes de impulsar una reforma educativa importante o caminar por ese lado. Otra cosa es el tema de los negocios, el tema de las pequeñas, medianas y grandes empresas, donde, por supuesto, hay un tema que también tiene que ver con educación, porque esas empresas creo que tienen varias limitantes y una de ellas es que no están encontrando en el mercado las habilidades que requieren para innovar. Entonces, la importancia del mapeo entre lo que ocurre en la universidad, en los centros de investigación y lo que ocurre en el sector empresarial me parece que es fundamental y me parece que es por donde debería actuar la política pública. Al final, la capacidad de investigar y crear conocimiento en sí misma, si se queda atrapada entre un journal, no nos sirve. Necesitamos que se traduzca y se concrete en un sector productivo que se transforma y en unas sociedades que se transforman. Entonces, creo que la conversación deberíamos tenerla separada. Creo que tenemos problemas en las dos cosas, en lo que hacemos a través del sector educativo y en lo que hacemos propiamente lo que llamamos política de innovación, que para mí significa eso que les digo, un sistema educativo que entregue al sector empresarial lo que necesita y la gente que está capacitada para innovar, pero que significa también la capacidad de generar soluciones a medida de los problemas que está encontrando el sector productivo.
y que pasa sin duda, ahí sí, por temas de acceso a financiamiento para que las empresas puedan reconvertirse. Y una cosita más antes de terminar. Siempre hablamos de generación de nuevo conocimiento. En nuestros países ni siquiera estamos siendo capaces de adaptar tecnologías. Entonces, yo pienso en la innovación como una escalerita, ¿sí? Educación, capacidad de adaptar de tecnologías, luego capacidad de volar y hacer como, digamos, descubrimiento y conocimiento puro de golpe ahí, genera una conversación con personas que pueden no estar de acuerdo con eso. Pero creo que tenemos que plantear la conversación en nuestros países en ese tipo de escaleras. Ahí dejo. Muchísimas gracias, Marcela. Sí, bueno, multidimensional en diferentes aspectos y también el foco que le podemos dar, principalmente de lo que estamos hablando hoy, a la política de innovación, ¿no? Y todas sus ramificaciones, por decirlo así. En ese mismo contexto, quería ahora invitar a José Miguel también a que se sume y plantearle un poco una de las preguntas que deja una de las láminas, sobre todo, que presentó Sumitra, que tenía que ver con la capacidad de transformar estos insumos en resultados. Básicamente lo que vimos es que los países de nuestra región tienden a no solamente invertir poco en términos relativos, sino que además a ser aún menos eficiente en transformar esos insumos en resultados de la innovación. Dos cosas. Uno, ¿hasta qué punto eso se podría pensar como que es un tema que aparece desde la medición, principalmente del tipo de indicadores que se usa? Pero ¿hasta qué punto podríamos también avanzar en hacer un uso más eficiente de los insumos para la innovación que cada uno de nuestros países está incorporando a las economías? Hola a todos. Súper interesante. Primero, agradecerles la presentación. Yo creo que el índice nos deja varios desafíos, pero en particular a esta pregunta, Fernando. Primero, un par de cosas de contexto que yo creo que son útiles tener a la mano en esta discusión, sobre todo para esta eficiencia que tú mencionabas. La primera, entender cómo la innovación es un proceso que está compuesto como de dos partes. La primera, que tiene que ver con un tema de viabilidad técnica, donde los temas científicos, tecnológicos son clave. Y otra parte, que tiene que ver con la viabilidad, entre comillas, comercial. Es decir, una idea que potencialmente se puede hacer, finalmente le genere valor a alguien. En general, en Latinoamérica nos hemos concentrado, habida cuenta de los pocos recursos, etcétera, que ya se han discutido, mucho en la primera parte. Es decir, cómo el esfuerzo científico, tecnológico puede desarrollar nuevas ideas y esto se traduce a través de patentes. Y tenemos un déficit ahí. Pero yo creo que la segunda parte es cómo una propuesta de valor asociada a esto que es técnicamente viable, finalmente atiende necesidades, no solamente súper productivo, también de la sociedad en su conjunto. ¿Ok? Y lo más interesante e importante entender esa segunda parte del proceso de innovación es que quien define que algo es valioso no es quien lo hace, sino quien lo usa. ¿Ok? Y esto es, no solamente las empresas, cuando tienen el producto o servicio, sino también la sociedad, cuando de alguna manera hay una propuesta de valor, particularmente hoy día pensando en las soluciones que tienen con los temas de médicos, ¿no? Entonces, de alguna manera esta ineficiencia, a mi modo de ver, creo, es este énfasis en la primera etapa en Latinoamérica y menos en la segunda, entender de cómo algo que potencialmente es factible de hacer y que se mide de distintas maneras, incluye las patentes, finalmente se transforma en una propuesta de valor, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, a los sectores productivos, a la sociedad en general. Eso yo creo que es un tema consistente con esto, algo que mencionaba Gabriela, que es bien interesante, es que en nuestro mundo científico también ha habido, no solamente el mundo, en la sociedad completa, sino en el mundo científico también un poco en este paradigma, es decir, plantearse las preguntas, ¿qué es lo que podría ser útil? Viene principalmente de lo que se llama un poco la investigación orientada por curiosidad, y es fundamental e importante. Pero también se nos ha quedado un poco atrás, está un poco desbalanceado, esta investigación orientada por misión, que la misión no solamente puede ser la solución de problemas productivos, sino también temas sociales como el cambio climático, como desastres naturales y otros que tenemos en Latinoamérica, que son particularmente de nuestros, no son de otros países, que es difícil importar ese conocimiento. Eso yo creo que hay que balancear un poco este tipo. Eso traduce, por ejemplo, en el tipo de formación o capital humano que tenemos, sobre todo avanzado, a nuestro modo de ver. O sea, cuando uno mira la formación en términos de disciplina que tiene Latinoamérica, y estos problemas, por decirlo, o estas características que son temas productivos y sociales, está casi ortogonales con algunas excepciones. Chile quizá es el caso más paradigmático, tenemos muy poca gente entrenada
a nivel de doctorado, ¿no es cierto?, trabajando en temas que tienen con nuestro patrón productivo, incluso con nuestros problemas, ¿no es cierto?, sociales o nuestros problemas colectivos en el sentido de los que ya había mencionado. Yo creo que ese segundo tema o tercer tema está consistente con eso. Había un movimiento, como bien decía Gabriela, pero nos falta muchísimo en eso. Y esto explica en parte, creo yo, lo que tú mencionabas, este mismatch. ¿Cómo salir de esto? Es tu segunda pregunta. Yo creo que empujar esta agenda que el banco ha empujado y en otros lados, creo que es muy interesante, sin desatender en el fondo todo lo que tiene que ver con el financiamiento de la investigación fundamental y esos ámbitos que obviamente estamos al déficit, como el indicador bien lo dice, también complementar, ¿no es cierto?, este tipo de investigación orientada por misión. Estas innovaciones orientadas por misión que nos pueden ayudar en el fondo a incorporar más recursos, a darle direccionalidad, a complementar y a reducir este gap que tú mencionabas y que principalmente ayuda no solamente a mejorar el estándar de vida, sino en el fondo esto tiene implicancia desde el punto de vista de muchos de los indicadores de que muestra el, ¿no es cierto?, el índice. Yo creo que hay algo que resolver. Latinoamérica, de alguna manera, el cuadro que mostraba, ¿no es cierto?, de este gap entre, por ejemplo, Chile, haciendo muchos inputs desde el punto de vista científico-tecnológico y cayendo muchísimo al lado de los outputs, tiene que ver un poco con que hay como una falta como de consistencia entre los recursos, el esfuerzo, las ideas, y que esto se traduzca en propuestas de valor, no solamente productivas en el sector más, sino también propuestas que tengan que ver para resolver y mejorar el estándar de vida de los ciudadanos en general. Y yo creo que es parte del desafío, y probablemente si uno balancea esto, y esto no significa que con esto termino quitar presupuestos de un lado para ponérselo al otro, ese no es el punto. El punto es que los propuestos y recursos adicionales que se requieran, de alguna manera potencien este otro lado, que principalmente haga que este proceso sea más fluido. Obviamente hay más jugadores, el mundo del emprendimiento es clave en esto, también el financiamiento temprano, como se hace en esta ocasión, en este índice, en este documento, que es clave para ese proceso, pero creo que Latinoamérica está un poquito atrasado en esa segunda dimensión y hay un esfuerzo que hacer ahí, y creo que podría compensar y ayudar a cerrar este gap que tú mencionas. Muchas gracias, José Miguel. Me quiero colgar un poco de lo último que mencionaste sobre qué hacemos con esos recursos adicionales, porque de alguna manera tácitamente estamos asumiendo que vamos a ser capaces de poder involucrar recursos adicionales, que sin duda nuestros sistemas lo necesitan, pero como nos comentaba Karsten al comienzo de la jornada, no es evidente cómo se va a financiar la política de innovación o los proyectos adicionales de innovación y desarrollo científico que hay que hacer. Y para eso quisiera aprovechar a los tres que están aquí y plantearles una pregunta abierta que también es la que motiva el Índice Global de Innovación de este año. En este contexto de restricción presupuestaria, sobre todo a nivel de países y presupuestos públicos, ¿cómo vamos a financiar la innovación que se necesita para recuperar el crecimiento económico? Y dado que lo logramos, ¿en qué áreas debiéramos estar enfocando esos esfuerzos? Y para eso, bueno, quisiera seguir el mismo orden de la primera presentación, así que Gabriela, si puedes saltar aquí, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo creo que antes de empezar a decir cómo financiar, yo sí quisiera destacar que ha habido mucha innovación en este periodo del COVID, ¿no? O sea, ha emergido en muchas empresas que se reconvertieron para la producción de insumos médicos, software, transporte, industrias creativas, servicios. Y quisiera destacar también el rol de los jóvenes, porque los jóvenes se han volcado buscando alternativas de solución y que, si lo ponemos en nuestros términos, lo que ha habido es muchísima innovación. Innovación de producto, innovación de proceso, innovación en los métodos de comercialización. Y es algo que debemos reconocer y que fue totalmente bottom-up. ¿Sí? O sea, los programas que ha habido de gobierno se han venido introduciendo lentamente de apoyo a la innovación, y esto ha sido una cosa que ha surgido muy, muy desde abajo, y me parece que es algo que hay que reconocer. Yo creo que mirando hacia adelante, tampoco podemos pensar en la innovación en general, en todos los términos, y tanto radical, incremental. No, yo creo que tenemos que distinguir un poquito, ¿no? Entre la innovación y los sectores que son esenciales para la recuperación económica y los sectores que son esenciales para
para la generación de empleo, porque son como los dos retos que no está tan claro que se puedan articular en los mismos sectores económicos. Y yo creo que para pensar en esta doble estrategia que han planteado otros autores en distintos momentos, yo creo que hay un principio general. Se requieren acuerdos nacionales entre los actores, entre los actores de la innovación y del desarrollo. O sea, yo creo que sin colaboración y solidaridad no hay cómo salir adelante. Y cuando pienso en colaboración y solidaridad, entonces eso me lleva también a distintas formas de financiamiento, ¿no? Por un lado, el apoyo del gobierno no hay como evitarlo. O sea, el gobierno tiene que jugar un rol en todo este proceso, también financiando, y lo que planteaba José Miguel de definir misiones, sectores prioritarios o problemas prioritarios y plantearlos como misiones, pero eso demanda de que haya estrategia de desarrollo. O sea, que se vea lo del COVID como una oportunidad para definir más claramente una estrategia de desarrollo en la cual se plantea una misión. Y una misión tiene que ser financiada y el gobierno no puede quitar su rol de financiamiento. Pero también se requiere, para esta otra parte, los sectores de generación de empleo, se requieren otros modelos de financiamiento, ¿no? Se requiere un financiamiento más colectivo, ¿sí? Que recoja este esquema, esta idea de la solidaridad, ¿no? Entonces, modelos de financiamiento basados en plataformas de crowdfunding como Kickstarter, ¿no? Para micro y pequeñas empresas. Y destacaría también los emprendedores. Y a pesar de que a Marcela no le gustó el énfasis, pero pienso en emprendedores basados en innovación, ¿no? Y entonces ellos, es otro esquema, no se necesita un financiamiento público para ellos. Puede ser un financiamiento que se genera a través de modelos de financiamiento colectivo para atender sobre todo los problemas del empleo en las distintas localidades de cualquier país. Y dejar más esta parte de un financiamiento más central, donde haya también modelos de colaboración de entre empresas del sector, entre empresas, pero a través de financiamientos públicos y privados, para empresas más medianas, grandes o muy grandes, más allá de las diferencias intersectoriales. ¿Sí? Eso es lo que quería comentar. Muchísimas gracias, Gabriela. Marcela, te doy el paso, también me interesaría mucho saber tu opinión respecto a este tema de cómo podemos financiar lo que viene de aquí en adelante. Muchas gracias. Primero, una reacción rápida. Claro. Para hacer una claridad. No estoy en contra de que uno apoye desde la política pública al emprendedor. Lo que estoy diciendo es no lo confundamos. No confundamos al negocio de subsistencia con el emprendedor. Porque ahí nos confundimos y hacemos la cosa de una manera equivocada. Creo que la hemos venido haciendo de una manera equivocada. Sobre financiamiento, yo creo que, en efecto, los gobiernos no se pueden librar de esto. Y hay una conexión muy clara que ya está empezando a ocurrir, pero estamos viendo un déficit en conectividad y en digitalización en nuestras economías. Eso es para mí una vía muy clara donde el gobierno tiene que estar actuando y va a tener que financiar esto con recursos del presupuesto. Sin embargo, yo quisiera enfatizar lo que creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos, y es que cuando uno innova, pues hay un bien público de por medio. Entonces hay unas externalidades que justifican que el gobierno impulse, pero también hay algunos actores del sector privado que se benefician más que otros de esa innovación y por lo mismo deben aportar y deben contribuir. Entonces yo creo que aquí es en efecto un esfuerzo conjunto. Creo que lo más clave del gobierno es poder pensar la sombrilla bajo la cual organiza esto. A mí me preocupa mucho que históricamente no solo le ponemos poquitos recursos a las actividades de innovación en nuestros países, sino que además fragmentamos el poco presupuesto que hay en 20.000 pequeños programitas que no se evalúan, que no tienen como una cosa sistemática. Uno mira los países en el mundo desarrollado y en general el presupuesto está concentrado en dos o tres cosas que se ha probado que funcionan bien. Entonces, poner orden a esa casa creo que es fundamental, pero creo que no debe desdeñarse la participación del sector privado. Estamos en un momento muy difícil en que parte de la profundización de las desigualdades tiene que ver también con que hay algunos segmentos de la industria que se están enriqueciendo tremendamente y son todos aquellos, de hecho, que han estado en capacidad de responder ahorita con temas de innovación. Y un mensaje final conectado y de pronto desconectado de tu pregunta, pero que me parece muy importante que quede sobre la mesa, y es que los gobiernos nuestros tienen que innovar también.
a nosotros siempre nos parece que es del otro lado que innovación, y tenemos gobiernos que están muy atrás en sus procesos, en su manera de funcionar. Una de las grandes cosas que ha ocurrido durante la pandemia, por ejemplo, es que ahora somos capaces de firmar cosas digitalmente con DocuSign. A mí me pareció maravilloso que de repente todo el mundo lo puede hacer, algo que era impensable. Entonces sí creo que la situación nos ha obligado a tomar unas decisiones sobre cosas, y creo que el mensaje final es que debe ser una oportunidad. Que si vamos a tener recursos para hacerlo, estamos en una situación muy complicada, pero yo creo que hay algunas cosas que vamos a hacer para contener la pandemia y reactivar la economía que están directamente relacionadas con el tema de impulsar la innovación, y que debemos verlas de esa manera. Muchas gracias, Marcela, también por invitarnos a pensar por el lado de la innovación desde el sector público y cómo puede ser un catalizador quizá de algunos procesos que no son tan innovadores, pero nos alivian la vida a todos y disminuyen nuestros costos de transacción, digamos así. José Miguel, ¿estás por ahí? Sí. Sí. Por favor. Oye, bueno, tu pregunta al tema de financiamiento, y vinculando a este último punto que se planteó con el tema del rol del sector público, en general, también la tradición en Latinoamérica ha sido que el financiamiento a la actividad de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento ha sido con lo que economistas llamamos por el lado de la oferta. Muchos de los programas que tenemos han sido, oye, ustedes los conocen. Pero hay menos conocidos, lo que se llama técnicamente por el lado de la demanda. Y uno de ellos en particular, que es muy poco utilizado en Latinoamérica, y creo para el contexto particular de hoy puede servir mucho, es lo que se llama técnicamente las compras públicas innovadoras. Es decir, el Estado no solamente puede hacer mejoras de innovación para ofrecer mejores servicios y prestaciones a los ciudadanos, sino también puede, y tiene problemas que resolver, incluso algunas empresas públicas, ¿no es cierto?, resolver para los cuales no tiene una solución clara, y puede hacer mecanismos de llamados de concurso para proveer las señales de quién puede ser, por ejemplo, localmente, quienes pueden dar soluciones a ese problema. Y segundo, por el estado de compra, la capacidad de compra que tiene el Estado en muchos de nuestros países, tan importante, que reduce la incertidumbre por el lado de la demanda, si es que la solución es viable, aludiendo a estos dos pedazos, ¿no es cierto?, de la innovación. Yo creo que un mecanismo que puede tener, y una señal muy fuerte del sector público, no solamente de financiamiento tradicional por el lado de la oferta, que sabemos que tiene algunos problemas, ha tenido y probablemente los tenga más adelante, sino que como mecanismo para solucionar sus propios problemas, puede fomentar por el lado de la compra pública innovadora un mecanismo de financiamiento muy interesante, poco explotado en Latinoamérica, de los cuales hay experiencias muy interesantes ya evaluadas. Por ejemplo, el caso español es bastante interesante, y otro que se puede implementar. Yo diría, ese es un camino. El segundo camino es lo que es uno de los temas del documento del índice de innovación de este año, que tiene que ver con el capital de riesgo. Yo creo que hay que sofisticar, profundizar esas herramientas, donde también, por ejemplo, el sector público participa, de hecho en Latinoamérica, particularmente en Chile, ha participado en lo que se llama fondo de capital de riesgo o fondo de fondos de capital de riesgo, donde el proceso de aprendizaje en muchos países ya ha ocurrido, y donde hay una especie de focalización, por ejemplo, en temas de ámbitos más innovadores desde el punto de vista más científico-tecnológico, para atender, por ejemplo, temas de estas misiones o estos desafíos que estábamos conversando. Ahí hay un segundo mecanismo, ¿no es cierto?, que es no tan tradicional para financiar las actividades de innovación, ¿no es cierto?, donde el sector privado, participando en los fondos de capital de riesgo, complementando, por ejemplo, con el sector público para señalizar y yendo, por ejemplo, primero en el downside, o sea, cuando las cosas no andan muy bien, creo que es clave. Y lo tercero, desde el punto de vista del financiamiento, ya también pensando en el sector público, es que yo creo que las herramientas para evaluar, ¿no es cierto?, el éxito de sus inversiones, también creo que hay que mirarla con un poquito más de cuidado. Tenemos en Latinoamérica una tradición de evaluar proyecto por proyecto. Y creo que la traída, ¿no es cierto?, de los venture capital como mecanismo debería empezar a apoyar una mirada más, junto con la experimentación que ya se levantó, una mirada más de portafolio. Es decir, en el fondo, de que cuando el sector público junto con el privado invierten en proyectos a través de financiamiento como los capitales de riesgo, en el fondo la evaluación es sobre portafolios, orientado a ciertas métricas. Pero evaluar proyecto por proyecto de alguna manera hace el proceso bastante tedioso, hay mucho costo de transacción y impiden de alguna manera la velocidad necesaria, ¿no es cierto?, para, y sobre todo en el contexto actual, de una salida rápida, basada en mayor conocimiento, ¿no es cierto?, que se incorpore en el sector productivo y en el sector de producción de bienes públicos, como recién se mencionaba. Yo creo que esas tres dimensiones creo que son claves de retomar en este contexto, particularmente donde una crisis son oportunidades. Recordemos que la mayoría de los países que salieron de su trampa de ingreso medio
lo hicieran en situaciones de crisis, que habría oportunidad para coordinar con mayor velocidad el trabajo del sector público en el sector privado. Chile ha tenido experiencia, hay un caso muy interesante, una escala menor, que se llama un respiro para Chile, de la producción local de ventiladores mecánicos, que lo estamos documentando en este momento, que muestra justamente cuando uno tiene una misión bien clara, tiene un problema, resuelve un problema de coordinación con el sector público y privado, con financiamiento privado y público, y en plazo muy breve termina resolviendo un problema que soluciona la vida, literalmente, de muchos de los ciudadanos. Muchas gracias, José Miguel. Les cuento que tenemos un éxito brutal en cantidad de preguntas también que nuestra audiencia quiere hacer. Yo, bueno, le comento a la audiencia que afortunadamente tenemos la oportunidad primero de recopilar sus preguntas. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de ellas a través de un post en nuestro blog, que muchos de ustedes ya conocen, pero no quisiera irme sin hacer un par de preguntas, o una al menos a cada uno de nuestros panelistas, si les pido, sí, brevedad en la respuesta, aunque son temas bastante complicados lo que nos están planteando. Quisiera comenzar con Marcela, si tenías por ahí un minutito, un par de minutos. Nos plantean, por ejemplo, que, como ejemplo, Chile ha bajado 16 posiciones en una década, pero aún así sigue siendo el país top en América Latina. ¿Qué está pasando con el resto de los países de la región, en tu visión? Pues creo que las cifras hablan por sí solas, ¿no? Digamos, incluso si uno tiene el tema de esa meta móvil o de ese comparador móvil que señalaba Gabriela, pues tenemos un problema de no haber invertido suficientemente en innovación y haber armado nuestros sistemas de innovación de una manera compleja en la cual los recursos no se aprovechan de la manera ideal, y tenemos grandes déficits en el sector de educación. Yo enfatizaría eso, porque es que pensar que somos capaces de innovar si no tenemos un sistema educativo que funcione, pues es algo muy complicado. Para mí ver estos números y en contraste con el resto del mundo es supremamente doloroso. No tengo una buena respuesta más allá que un gran lamento. Gracias, muchas gracias, Marcela. Gabriela, te puedo plantear a ti la pregunta sobre hasta qué punto el acceso a infraestructura es o no el adecuado en nuestra región para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que, digamos, el comentario nos plantea es uno de los déficits que también tiene nuestra región. Y bueno, se conecta con lo que dijo Marcela, si no se invierte, ¿sí? Se ha invertido poco y por tanto tenemos un rezago por lo pronto, por ejemplo, en el caso de infraestructura científica y tecnológica. Entonces, si algo muestra el índice, es que se requiere un cierto balance. Cuando tú ves los países que están en los primeros lugares, esos países tienen un balance, o sea, tienen sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación bastante balanceados en términos de input y output con todos sus pilares, y dentro de los pilares de los inputs está el tema de la infraestructura. Entonces, pues se requiere invertir un poco más, y eso se refleja en varios de los pilares, de los indicadores del índice, y es claro que eso es lo que está pasando en América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Gabriela. También recordarnos que esto no se va a solucionar solo, necesitamos estar haciendo activamente cosas. José Miguel, te dejo una pregunta también lo más breve que puedas, porque tampoco parece muy fácil de responder. ¿Hasta qué punto la política de innovación puede ayudar a resolver los problemas de desigualdad que ha exacerbado la pandemia? Bueno, hay varias. Uno, en el acceso a la prestación de ciertos servicios que obviamente tienen mayor contenido científico-tecnológico. El caso de la salud es el primero y el más evidente. Eso por un lado. Pero mirando más en mediano y largo plazo, lo que sabemos es que no solamente los países que incorporan más conocimiento en sus aparatos productivos hacen una más diversificación productiva y expanden su oferta de canasta, ¿no es cierto?, exportadora, que para el caso de Latinoamérica es muy importante, sino también mejora su distribución de la renta. Hay un trabajo muy interesante que todavía a nivel de correlaciones que ha hecho Hidalgo y otro, que muestra una correlación positiva entre la sofisticación que tiene la matriz productiva y sobre todo exportadora y el índice de Gini. Y esto más o menos evidente, porque lo que hay detrás en la producción de estos bienes sofisticados es el conocimiento. Y esta explicación parece un poco rara, pero muy economicista, pero el conocimiento tiene características bien cuasi público. Por lo tanto, las rentas que genera el conocimiento se pueden expandir más en la sociedad.
y eso es muy interesante. A diferencia de los recursos naturales, cuando los derechos incluso están en la Constitución, en los beneficios que ellos generan, hace más difícil que este conocimiento se reparta. Hay muchos elementos que hay detrás que apuntan que desde el punto de vista de una sofisticación productiva, esto está asociado a los temas de educación que ya se mencionaron, ¿no es cierto? Mayor calificación, que participan, que tienen salarios más altos, porque obviamente el tipo de trabajo que se exige en estos sectores es más sofisticado. Eso también es un canal de transmisión, ¿no es cierto?, en términos de beneficio de la distribución de la renta. Tanto en el corto plazo, que tiene que ver con el tipo de propuestas de servicios y soluciones, por ejemplo, el caso médico, como para reafirmar ese punto, pero también desde el punto de vista de la sofisticación productiva, tiene impacto sobre la distribución de la renta y creo que es clave, y Latinoamérica también está al debe en esa dimensión. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, Gabriela, José Miguel. La verdad, yo me lo he pasado muy bien. Espero que nuestra audiencia también, como yo, ha sido sin duda muy interesante. Nos llevamos muchas ideas nuevas para ir pensando en cómo podemos hacer desde América Latina para poder recuperarnos tanto en nuestro déficit tradicional histórico de innovación y tratar de salir de esta crisis reforzados con una economía reactivada y sostenible. Obviamente yo no voy a cerrar aquí, le quiero dar el paso a que nos presente sus concluding remarks o últimas palabras a Gonzalo Rivas. Gonzalo ha sido autor de numerosas publicaciones en el campo de las políticas de desarrollo productivo e innovación, es economista de la Universidad de Chile y máster en economía de la Universidad Católica de Lovaina, fue vicepresidente ejecutivo de la Corfo y presidente del Consejo Nacional de Innovación y Competitividad en Chile y actualmente es nuestro jefe, el jefe de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación en el Banco Interamericano de Desarrollo. Gonzalo, por favor, adelante. Gracias, Fernando, y muchas gracias a todos los expositores. La verdad es que ha sido sumamente interesante. El drama en América Latina es que da la sensación de que la gente o el mundo de la política piensa de que la ciencia, la tecnología y la innovación son un lujo de país rico en vez de ser en realidad las bases y fundamentos que permiten que un país efectivamente sea próspero. Y lo cierto es que, tal como ustedes mencionaban, la pandemia ha mostrado la importancia de tener sistemas de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento más sofisticados como parte de la respuesta a lo que fueron los desafíos que nos planteó esta crisis. Claramente aquellos países que tenían más fortaleza en eso han logrado salir mejor parados y tuvieron capacidad de responder más rápidamente a los retos, ¿no? No vemos nosotros desde el banco de que efectivamente se vaya a priorizar la inversión en ciencia, tecnología e innovación en este minuto desde un punto de vista genérico, pero sin embargo sí estamos viendo de que van a haber elementos de todo lo que aporta este sistema que son claves ya para pensar en la reactivación del proceso de crecimiento. Y al respecto, nosotros hemos planteado algunas ideas que yo quiero simplemente sintetizar sobre qué acciones de política pública sí tendrían sentido implementar rápidamente. Lo primero es lo que hemos llamado nivelar la cancha digital. Aquí hay un proceso de transformación estructural, venía ocurriendo, de digitalización de toda la economía. Con la pandemia esto simplemente se aceleró. Y eso significa que hay muchas empresas que obviamente van a tener que adecuar sus modelos de negocio, sus procesos y sus prácticas a este nuevo escenario. Y si no tienen el acceso a asistencia técnica, transferencia tecnológica, etc., va a ser muy difícil que puedan competir y en consecuencia se van a generar aumentos de desigualdades en la estructura productiva. Entonces, hay un primer elemento que tiene que ver con hacer programas significativos de transferencia tecnológica en esta materia. Nosotros como banco hemos estado impulsando, por ejemplo, una herramienta de autochequeo digital que le permite a las empresas, particularmente pequeñas empresas, poder ver cuál es su nivel de maduración y sofisticación y cuáles son sus necesidades. Estamos impulsando un programa de vouchers digitales también que permite que tengan acceso rápido a asistencia técnica a los distintos niveles que son requeridos. Un segundo factor tiene que ver con el tema de talento digital. El talento, la escasez de talento, ya era un tema muy, muy urgente en términos de nuestro proceso de transformación digital en los países de América Latina. Hoy día esto se revela cada vez más necesario de cubrir. Afortunadamente hay nuevos tipos de herramientas de formación rápida, como son los bootcamps, por ejemplo, digitales, que permiten formar gente entre 3 a 6 meses y que puede operar ya de manera potente en términos de uso de
de datos en tema de machine learning, inteligencia artificial, etc. Hicimos una convocatoria en Costa Rica, por ejemplo, para formar 300 personas en esta materia y tuvimos miles literalmente de postulantes. Y ahí hay un enorme tema en el cual también necesitamos invertir y que es parte de todo el complejo de ciencia, tecnología e innovación. Un tercer elemento tiene que ver con, bueno, cuáles van a ser las fuentes y fundamentos de nuevos crecimientos. Esta transformación estructural va a generar espacios ganadores nuevos y genera obviamente espacios perdedores. Lo peor que uno podría hacer es tratar de mantener empresas zombies simplemente a partir de subsidios. Y también yo consigo con Marcela este tema de simplemente aportar recursos para que haya microemprendedores. Muchas veces las evaluaciones que tenemos son bastante desastrosas de cómo se pierden recursos públicos en ese tipo de programas que son muy populares y populistas. Sin embargo, sí tiene sentido, con un buen proceso de selección, apoyar emprendimientos con alto potencial de crecimiento. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, con el caso de Startup Perú, que simplemente mejorando el proceso de selección en base a indicadores más objetivos que simplemente las impresiones que genera un pitch, se pueden hasta duplicar los impactos que tiene ese tipo de programa. Y sabemos que la mayor cantidad de nuevos empleos los generan unos pocos emprendimientos que crecen muy rápido. Entonces, inevitablemente también nosotros vemos eso como parte del tema del proceso de reactivación. Y por último, nos parece que es fundamental el tema de inversión en temas de innovación, investigación y desarrollo, cuando uno piensa en todo el proceso de reconfiguración geográfica de las cadenas globales de valor. Estamos viendo un proceso efectivamente de reshoring, nearshoring, en que se acercan más las cadenas a sus proveedores, pero sabemos también que para que los países tengan oportunidades para efectivamente tener participación en esas cadenas, es fundamental el que tengan capacidad de aportar conocimiento como fuente de valor. Si no, simplemente quedan con aspectos muy marginales de esa cadena o simplemente no pueden participar. Y ahí América Latina tiene posibilidades interesantes, pero en la medida que efectivamente lo vaya acoplando con el desarrollo de este otro tipo de capacidad. O sea, en consecuencia, nosotros creemos que si bien desde el punto de vista de lo que son las prioridades, probablemente desde el punto de vista del gasto público, hay muchos que podrían decir, mire, en realidad no es el momento de invertir en ciencia, tecnología e innovación. Desde nuestro punto de vista, para que una reactivación hoy día, en las condiciones actuales, tenga sentido desde el punto de vista de generar posibilidades reales de dinamismo, es inevitable por lo menos pensar en estos niveles en los cuales acabo de plantear. Así que, bueno, ese es el tipo de posturas que estamos planteando nosotros desde el banco. Y simplemente reiterar el agradecimiento a la OMPE y a nuestros excelentes panelistas por la oportunidad de haber tenido este extraordinario diálogo. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Gonzalo. Y solo también reiterar a la OMPE, la producción del índice y a los panelistas que han estado hoy con nosotros compartiendo los principales resultados. Agradecerle también a nuestros excelentes panelistas el día de hoy. Sin duda nos vamos con muchos temas por delante. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que nos han planteado en un post en nuestro blog, que entiendo ya acaban de compartir por el chat donde lo pueden encontrar. Así es que también les agradezco a la audiencia el día de hoy, bastante numerosa. Esperamos que se lleven también unos temas para seguir pensando y empujando por el desarrollo de nuestra región y que logremos una reactivación económica impulsada por la innovación. Muchas gracias. Chao a todos. Un abrazo. Thank you very much. Chao, gracias. Wow.